Bienvenidos a este programa especial que resume la campaña del Nacional campeón uruguayo temporada 2011-2012. Un equipo que logra de manera consecutiva dos títulos. Un equipo presidido por Ricardo Alarcón, dirigido por Marcelo Gallardo, que también cumple con un hecho bastante histórico y hasta anecdótico. Fue campeón en la temporada anterior siendo futbolista, usando la camiseta número 10. Y unos meses después tomó la conducción de este equipo. Y cumple también el objetivo de ser el mejor del fútbol uruguayo con Gallardo como entrenador. Algo que no ocurre habitualmente y que en el mundo son apenas muy contados los casos. Este Nacional campeón tuvo un torneo de apertura donde pudo cumplir también el sueño de ser el mejor, de ser el campeón, con un enorme clásico, con una remontada que llega en la hora con el gol de Recoba, uno de los partidos más importantes de la temporada, anexado también a lo que hizo este equipo cuando levantó la Copa de la Apertura tras ganarle a Liverpool. Con ustedes, lo mejor. Desaparece el Club Nacional de Fútbol.
sí, señoras y señores, a la orden de Darío Ubriaco. Se viene el arranque del clásico. Acomódese, mi amigo, acomódese, mi amiga. Se viene el partido más esperado del fútbol uruguayo de hace muchísimos años. Vamos, Darío, ponela a rodar. Ya está rodando, ya están jugando Nacional, Peñarol. Tricolores contra Carboneros, Bolsos contra Manchas, La Blanca contra La Rayada. En esta producción de Tenfield, en la pantalla de BTV por la Copa Uruguaya, Coca-Cola, clásico del torneo Apertura, con Gol TV para toda América. Desde la esquina, Pedro, viene el envío del 15, cerrado. ¡Oh, notable, Muñoz, eh! Se metía Olímpico. Cerradísima, la mandó Pedro, casi gol de escanteo para un Carbonero. Núñez, viene adentro Núñez para Medina, el toque atrás, Cabrera que va, Carini, Carini al córner, señores, manda la pelota. Me queda la duda si no pegó en el palo también, si no fue mano más fierrito, tiro de esquina. Llegó la de Nacional, llegó la más importante del primer tiempo, fue para el tricolor aquí sobre el final, ¿no? Abajo bien Carini en primera instancia. Se termina, se acaba, señores, el primer tiempo aquí en el Centenario. Pedro avanza, Pedro la levanta para Silva. Mano a mano con Jansson Migra, frena el 14, busca Silva, le pega al arco. ¡Oh, tremendo Muñoz! Torres que va, sigue Torres. Facundo Pires que la saca. Freitas que no puede. Rosano que prueba de ahí, rebota en calzada, va a ser de Núñez y con esto va a terminar 45-40. Tres atajadas tremendas de Rodrigo Muñoz, Busca la pelota Pedro, se viene el brasileño, ahí va Pedro, que se levante, le dice el árbitro. Veamos la jugada, va Pedro, domina la pelota, es falta, es falta, es falta. Lo que me da la sensación es lo mismo que dice Jorge Muñoz. A mí me da la sensación que es unos centímetros afuera del área, pero le toca el pie. Para mí, insisto, es afuera del área, pero infracción. Pedro que toca, Maxi Pérez que llega. Domina el 10, va Maximiliano Pérez, busca espacio. Rosano, cerrado. ¡Gol! Se viene Renato César, jugó con Núñez, va al 4 al fondo, le pega Núñez. Notable cierre en el fondo entre Valdés y Darío Rodríguez, cuando hay lateral que corresponde otra vez al tricolor cerca de los suplentes del conjunto Mirasol. Núñez, Cabrera, Núñez, otra vez con Cabrera. Se arriba el 8, toca con Renato César, rebota en Darío Rodríguez, consigue Núñez. Ahí viene el 4, cerrado, el rebote. ¡Gol! Bueno, ¡gol! Nacional. Gonzalo Bueno, señores, bien rápido como es él, como lo que tiene en las piernas, la rapidez, empata el juego en el área chica con un toque certero. El clásico vuelve a estar empatado, pero ahora con romance en la red, Gonzalo Bueno, 1-1. Una pelota que deriva hacia la derecha, Núñez mete un centro al que van varios, entre ellos Carini, que le pica por delante al arquero. Medina no llega y arrastra las marcas, y ese es el mérito del 9. Se lleva a Valdés, Freitas queda mirando. Unino le alcanza y el remate de Bueno. Qué debut en un clásico. Pocos minutos, 18, Botija, y la metes adentro en el arco. Tiene pasta, había cambiado el rumbo del partido. Empata Nacional, no sintió el impacto del tricolor del gol de Peñarol ni le permitió manejar el partido. Sacan para Maximiliano Pérez, la dejan para Pedro, la levantó Pedro. Rodrigo Muñoz, notable el arquero yendo a buscar al brasileño que se mandaba tremenda jugada. Sí, acá sí apareció bien el brasileño también, Pérez, para amortiguar y para dominar la pelota con el pecho y dejarlo camino al gol. Vea, Nacional se duerme, López le saca rápido, Pérez amortigua y lo deja cara a cara con Rolín, que queda por el camino, no puede tocarlo, está en el área. Viera no alcanza, muy bien Muñoz. Recoba corto con Jansson Migra, devuelve para el Chino. Núñez va por derecha, toca Cabrera, devolución para el 8, va Cabrera, juega al medio, Gonzalo Bueno que va, insiste el 15, córner, lo trabaron justo en la definición, el juvenil, tiro de esquina para el Club Nacional de Fútbol. Sigue el juego, va el Cacique, por ese lado el Colo Gurino,
con Renato César. El juvenil que la mantiene, la pasa al medio. Cabrera queda de frente, va Cabrera, le pega el arco Cabrera. Carini. Casi da un pique mortal ahí cuando le llegaba la pelota al arquero. Tres más, Romano. Muy bien, hasta los 48 va el clásico. Torres para Pedro. Faula al borde del área, dice Ubriaco. De Jadson Viera. Le pide tarjeta al paraguayo Torres al árbitro para el hombre de Livramento. Muy bien, ¿eh? Segunda amarilla roja. Se queda con 10 Nacional. Frutilla. Se va Jadson Viera. Lo agarraste de la camiseta, dice el árbitro. Y tiro libre al borde del área para Peñarol. Falta de nada para que termine el partido. Si se cobra esa amarilla y en la sucesión de amarillas que había tomado como determinación el árbitro, estaban todas bien sacadas. Medina le va a reclamar por la otra falta, la que le cobra él y la que permite el tiro libre para Peñarol. La pelota larga puesta para el jugador aurinegro, para Pedro. Hay un empujón por parte de Viera. Y en ese empujón, insisto, en la medida que lo cobra, que lo sanciona cuando va a girar, mirá dónde está el árbitro. Tiene que sacar la tarjeta, se va Viera, que para mí fue un emblema a las ganas, al fervor, a lo que fue el partido. Y recién lo estábamos destacando como uno de los hombres de más trajinar, ¿no? Lo aplaudido de pie por los hinchas de Nacional. El zaguero que no estará a la orden para el partido de la semana que viene frente a Wanderers. Llegará la orden del juez. Miren el reloj arriba, casi 45. Le pega el 15, doble barrera. También hay una barrera de los jugadores de Peñarol. Va a llegar Pedro con el tiro libre. Va a ir el 15. Ahí viene Pedro. Rebota la pelota, la barrera. Torres. Rosano de afuera rebotó. Y es córner. Es córner cuando Muñoz estaba vencido. Señores, 45 con 15. Ya zona de adición en el Centenario. Hay empujones en el área, Creo que es Renato César Higuichón. Renato César Higuichón, los juveniles, uno de cada lado, tomándose en las marcas. Córner de Pedro, saca Rolín. Va el paraguayo Torres, la tocó Núñez. Deja pasar el árbitro Gonzalo Bueno. Y se viene de contra Nacional con los dos juveniles. Bueno que llega, Bueno que va, el pase al medio. Vale. Rebotó, penal. Rebotó en la mano de Gurino. Penal. Penal para Nacional, increíble, en 46 con 10. ¡Ay, penal para el tricolor! Y tiene el partido Nacional y es mucho más que el partido porque puede pelear para el campeonato si lo hace y lo cristaliza. Y dar vuelta al resultado, ganarle de atrás a Peñarol en la hora prácticamente. Se desprotegió Peñarol en una pelota en la que el error no está aquí. Para mí es penal y clarísimo de Gunino, vean. Sino que el error nace en el rebote. Cuando en el rebote se queda, es Torres el que va en busca de la pelota y pierde la posibilidad de ir en busca de esa pelota. Eso le posibilita a Nacional llegar con mucha velocidad, la que puso en el segundo tiempo para Bueno. El penal está bien cobrado y Nacional, si lo hace, gana y se lleva el clásico. Señoras y señores, momento de mucha expectativa aquí en el Estadio Centenario y por supuesto en todo el país. Dos viejos conocidos frente a frente. El chino Recoba contra Carini. Carini tratará de evitar la victoria. El chino quiere darle los tres puntos al bolso. Le va a pegar Álvaro Recoba. Miren el reloj arriba, 47-20. Penal en la hora. Llegó el chino. El chino Recoba, señores, y un penal que prácticamente es un gol de oro. Nacional sigue vivo en el torneo apertura de esta Copa Uruguaya. Coca-Cola va a ganar de forma dramática el clásico. Lo reventó de un pelotazo. Nacional 2, Peñarol 1 en la hora, prácticamente cuando se da un minuto más. El chino Recoba y un pelotazo al alma del tricolor. Entraron los dos para dar vuelta al resultado y dieron vuelta al resultado. Entraron los dos. Recoba que ejecuta. Bueno, que es el que genera la jugada. Y Nacional termina ganando después de ir perdiendo 1-0, 2-1 el clásico. Es el que peleará con Danubio por el campeonato hasta el final. ¿Quién lo diría hace 4 o 5 fechas? Eligió el medio y fuerte. Carini se tiró para tratar de adivinar lo que haría su ex compañero de selección.
Y el Nacional de Gallardo pide permiso y se mete en la pelea. Pita Darío Ubriaco. Una increíble victoria de Nacional prácticamente sobre la hora con el gol del chino Recoba de penal. Penal bien cobrado por el árbitro Ubriaco. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Victoria del tricolor de atrás. Nacional 2, Peñarol 1. Todo en condiciones, todo pronto. Ya está rodando, ya están jugando. Liverpool Nacional por la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. El envío de Viudé, cabezazo al córner, dice el árbitro. Al córner, dice el árbitro. La tocó el juvenil, la tocó de Amores. Mal pase de Figueroa. Se viene al ataque. Viudé se espera el chino. Viene para Recoba. La levantó. Y la pelota por el otro lado. Llega a las manos y a los pies del arquero. El pase de Figueroa a Viudé fue estupendo. El tema que tiene camiseta. Uno rayada azul y negra y el otro blanca. Pereira que va al salto con Bogosian. La obtiene Recoba. Se viene el chino de frente. Le pega al arco. De Amores el rebote. Va Gonzalo. Bueno. Y afuera la manda Mancilla. Guillermo de Amores acaba de tener su primera gran atajada en el fútbol grande. Placente. Ahí va Placente. Centro largo para Bogosian que se acomoda. Insiste Bogosian. La marca de Pablo Pereira. Viene el toque atrás para Recoba. El enganche del chino va Recoba. Señores, pura clase, pura jerarquía, pura galanura para jugar al fútbol. Sí, en los segundos tiempos es verdad, pero derrocha fútbol, magia y alegría. Nacional hace el gol que puede significar el campeonato cuando faltan 11. Nacional 1, Liverpool 0. El estadio se viene abajo. Chapó el chino mágico. Se prende Juan Alves, 47 con 20. Se termina, se acaba el partido. Devuelve Placente, toca Medina atrás para el Vampiro Torres. Ahí va el 2, no se la puede dar a Rodrigo Muñoz. Le pega el Vampiro, salta Maki. Va a buscar de cabeza defendiendo esa pelota el Club Nacional de Fútbol, que se va a consagrar campeón del torneo apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. 47-40 en un torneo que tenía prácticamente perdido, a 7 puntos de Peñarol. En un momento metió un tremendo final donde consigue 22 puntos de 24, pasándole por arriba a todos. Y en un partido que dejó unidades, debió ganar de forma exclusiva frente a Fénix. Pita Roberto Silveira, señoras y señores. Se terminó, señoras y señores, el fútbol nacional campeón de la apertura final por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Con un golazo de Recoba, el mejor del torneo. 1-0 sobre Liverpool. Viene la entrega de la Copa. Ahí lo veo a Raúl Juria, al escribano Améndola. Este torneo que lleva el nombre de un gran laburador del fútbol, ¿eh? El expresidente de River, fallecido lamentablemente en los últimos meses, don Juan José Tudurí. Esa Copa va a las vitrinas de la Avenida 8 de Octubre. La levanta Rodrigo Muñoz como capitán. Nacional, señores, con un tramo final escalofriante. Haciendo 22 puntos de 24, se queda con el título y saca pasaporte a la definición del campeonato uruguayo de junio del año que viene, para tratar de retener esa corona precisamente. En diciembre del 2011 trajo la nueva copa para el equipo tricolor, de la mano de Recoba. Con grandes jugadores, pero con un cuerpo técnico novato que también iba acumulando experiencia. La primera parte de la temporada estaba ya en la sede del equipo tricolor. Y con esa consagración, todos estos goles. El resumen de lo que hizo el Nacional campeón de la apertura. Viudes. Trata de venir al fondo. Tabaré Viudé. Se viene 10 por el descuento. Nacional Tabaré Uruguayo.
Matías Cabrera, centro para Porta. ¡Gol! El canguro Richard Porta. Le quedó al chino Recoba, busca espacio, le da Recoba. Señores, en su vuelta. Al agua, al agua. Penal, 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 penal. Porta. Hacer pelota a través de Recoba, busca espacio para darle, va el chino al arco. Golazo. La encajó contra el palo, 46 y medio, empata Nacional, el chino Recoba, golazo como el otro día. Sigue Viudez, el enganche, el pase al medio, Recoba, Contreras, el rebote, Godón, Bogosian, ¡gol! Vino para Bogosian. Viudez con el intento desde lejos, Contreras, el capó, ¡gol! Le va a pegar Bogosian. Sentencia para Goycochea, llegó Bogosian, gol, gol. Se pega el 10, pega Viudez casi en 17, centro de Viudez pasado, cabezazo, en contra, gol. Y Porta cruza la pelota para el juvenil Gonzalo Bueno, ganó la posición, va Bueno. Richard Porta hasta el cuarto, va Porta. El canguro Richard Porta. Será el 4. Cerro Largo 0. Primera gran goleada en la era Gallardo Nacional aquí en el parque. Suena el silbato del Internacional. Llegó el cacique. Hacia el medio, se viene Viudez por el segundo. Demasiado, dos goles de diferencia en este partido y el rival está con uno menos. 2-0 el bolso. Recoba que apunta, Recoba que recorta, Recoba que va. Gol. Ve cómo se le infla la red de vuelta el chino Recoba y su genialidad. 3-0 Nacional. Pelota quieta, quiere llegar Nacional al gol. Está Vecino, está Medina. El centro largo para Rolín, cabezazo al medio, lo tiene Medina. ¡Gol! ¡Gol! Buscando pase, Cabrera recibiendo, corre Núñez habilitado. Se viene el 4 al centro. ¡Gol! ¡Gol! Espera Bogosian el centro. Se hace el pase servido por el número 15, Gonzalo Bueno. Ha sufrido toda la tarde, rentistas. Va Cabrera. Buena pelota para Matías Avero. Juega al medio. Medina que va. Tripa y siga. Centro del 4 para Bogosian. Cabezazo de Avero. El toque que va, Viudez habilitado. ¡Gol! La empezó Bogosian, la terminó Tabaré. A ver, con esta viene para Medina, le quedó a Vero. Ahí tenés. ¡Gol! Y aparece la más importante que tiene el fútbol. Recoba con una pelota para el cacique Medina. Intenta Medina. ¡Gol! Bueno. Consigue Núñez. Ahí viene el 4 cerrado. El rebote. ¡Gol! Bueno. ¡Gol!
Internacional. Gonzalo Bueno, señores, bien rápido como es él. Como lo que tiene en las piernas, la rapidez. Empata el juego en el área chica con un toque certero. El clásico vuelve a estar empatado. Pero ahora con romance en la red, Gonzalo Bueno. Penal para Nacional, increíble, en 46-10. Le va a pegar Álvaro Recoba, miren el reloj arriba, 47-20. Penal en la hora. Llegó el chino. Señores, y un penal que prácticamente es un gol de oro, ¿eh? Nacional sigue vivo en el torneo de apertura de esta Copa Uruguaya. Coca-Cola va a ganar de forma dramática el clásico. Se termina el primer tiempo. El envío de Vecino, cabezazo. Medina. Gol. Se viene Gonzalo. ¡Gol! ¡Gol! Placente. Ahí va Placente. Centro largo para Bogosian, que se acomoda. Insiste Bogosian. La marca de Pablo Pereira. Viene el toque atrás para Recoba. El enganche del chino. Va Recoba. Clase, pura jerarquía, pura galanura para jugar al fútbol. Sí, en los segundos tiempos es verdad, pero derrocha fútbol, magia y alegría. Nacional hace el gol que puede significar el campeonato cuando faltan 11. Nacional 1, Liverpool 0. El estadio se viene abajo. Chapó el chino mágico. A observar ahora un momento consagratorio del chino Recoba en este su nuevo ciclo nacional. Cuando el equipo tricolor tuvo enfrente a su rival de siempre. Dos veces Peñarol estuvo por encima de los tricolores en el resultado. Sin embargo, este equipo, fuerte desde lo anímico y también en lo futbolístico, pudo remontar un clásico que quedará en la memoria de todos los hinchas. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola, el clásico del fútbol charrúa en esta producción de Tenfield, la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Alejandro González jugando con Carlos Valdés, recuperado el 23, jugando nuevamente en la saga. Darío Rodríguez, presión de Viudez que se le instala por ese sector en el arranque. Ahí tiene un buen duelo para seguir muy de cerca Mario Martínez, que está por Olímpica hoy. Stoyanov que va, traba contra Calzada. Se la lleva Stoyanov, lo desparramaban a Rodrigo Mora. El cruce para Marcelo Salayeta, intenta Salayeta, rebotes varios. Mora, el fierrito, el rebote. ¡Gol! ¡En línea! Viudez, centro del 10. La pelota va hacia el sector de Calzada, rastrera. Otro rebote, queda nomás. Y la media vuelta para que sea córner. Piden infracción en el área algunos jugadores tricolores. Tiro de esquina. Le costó una enormidad resolver esa jugada a Peñarol cuando la tenía para sacar, para despejar. Y en la serie de rebote le permitió la primera aproximación tricolor. Viudez, centro, cabezazo al segundo palo. El rebote, Barrolín. Se la sacaron a Yelpe. Jackson Viera.
Ahí va Jadson Viera, centro al corazón del área, cabezazo, falta sobre el guardameta y después... De todo. Lo saca Aguiar a Medina, Valdés se mete bien en el medio. Aguiar es el que lo busca. Aquí está la jugada. Aguiar saca la pelota. Medina levanta la pierna para llevarse el balón, veamos. No pasa nada, no pasa nada. Levanta Tabaré Viudé, centro, rebote, penal, 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 penal. Penal, dice Martín Vázquez. Amarilla para Alvin. Alvin reconoce la falta, no dice nada. Hubo mano en el área, penal para Nacional en 14. Le va a pegar el canguro de frente a la cabecera donde está su hinchada. Le va a pegar el 7. Otro momento de tensión en el clásico de este domingo. Línea de sentencia para el joven Yelpi. La orden de Vázquez. Llegó el canguro. ¡Gol! Porta su goleador, señores. El hombre que lleva las 7 en la espalda. Acaba de empatar el partido. Richard Relinzo. Portable del área. Con el código penal, el clásico como en el arranque, pero con goles 1-1. Calzada, Viudis. Es de Damonte. Presión de Aguiar que se la roba. Vienen 4 de Peñarol al ataque. Ahí va Aguiar. Centro para Salasita. Le pegó de entrada. Ahora se tiraron un par de hachazos. Primero trabó con todo Salayeta. Mal Jadson Viera. Primero trabó Salayeta con todo al límite. Después nos fueron a buscar a Salayeta. El que queda sentido es Jadson Viera. Damonte habla con Martín Vázquez. Lo están atendiendo a nombre de Libramento. Gallardo que observa todo. Sin campera por ahora. La suela arriba por parte de Salayeta. Del empeine del jugador de Nacional. Al que además le dobla la pierna. Esa es la gravedad que se lleva. Vean, queda doblada la pierna en el momento en el que cae Viera. Viene Viudé. Cabezazo al medio. ¡Gol, Piris! ¡Gol! Facundo Piris aprovechando lo que es el gran talón de Aquiles de este Peñarol de esta época. Aquellos goles que hizo Peñarol durante todo tiempo por la azotea, hoy lo sufre Facundo Piris en el corazón del área chica. Pone Nacional 2, Peñarol 2. Un clásico con 4 goles en un primer tiempo. Está empatado otra vez el partido. Alexander Medina lo sustituye y le dan la cinta de capitán. Álvaro Alexander Recoba, que va a jugar su 11º clásico. Ha convertido 2 goles en este tipo de partidos. Viudis, Damonte, el chino Recoba, la espera Porta, faula al borde del área. Falta al borde del área con Damonte. Que queda discutiendo con Valdés. Tiro libre para Nacional. ¿Sabe quién apronta el zapato izquierdo? El chino Recoba. Uno de mucha experiencia como es el chino Recoba. Apunta hacia el arco. De uno que recién empieza, que es Yelpe. Serán minutos de Cabrera en instantes. Está acomodando la barrera Leandro. Vamos a ver dónde se para. Volcado hacia el palo derecho. Llegó Recoba. Gol de Nacional. El chino Recoba y una sutileza.
cabeza realmente tremenda, colocándola en el palo del arquero, en el palo del Yelpi. Pasa a ganar el bolso en este segundo tiempo. Nacional 3, Peñarol 2. Sutileza del hombre de la experiencia, del chino Recoba. 3-2 el bolso. Cabezazo saca Baba. Sacó Jorge Baba contra la humanidad de la hormiga Valdés. Cristóforo. Hay un jugador de Nacional tirado. Más Baba, que está lesionado también. Baba está sentido. Es Scotty. Andrés Scotty. No se mueve. No se mueve Scotty. No, Scotty está parado. ¿Quién es? Porta, el canguro Porta. Porta. Y quieto, Porta. Inmóvil. Sí, Porta. Aquí lo tienen desde otro ángulo. Mora va, salta, tiene poca estatura, pero gana bien de arriba. Va con todo a buscar el golpe de cabeza también Porta. Porta se encuentra con el hombro del futbolista de Peñarol y queda notoriamente mareado. Cayó como fulminado. Impresionante. Bien Vázquez en parar y detener inmediatamente la acción. Y en línea también es marcable. Ahora, ojo que Nacional tiene los tres cambios hechos. Viudez. Valdés le pega a Viudez al arco. La pelota es atrapada por Leandro Yelpi. Ponele color al segundo tiempo. JC, dale, 22. Se lo pone todo el fervor de la tribuna. Se lo pone la voluntad y el fútbol que despliega Peñarol para atacar. Se lo pone la marca y la resistencia que ofrece Nacional para sacar el contragolpe. Se lo pone en la tabla de posiciones, insisto. Otra vez Porta, con gran ventaja con este resultado. Se desplomó solo, ¿eh? Sí. Se desplomó solo. Tienen que parar el juego, muchachos. Hay un jugador tirado. Que lo pare, Vázquez. Que lo pare. Pero por supuesto. Solo cayó Rodrigo. Pero y sí, si se llevó tremendo golpe, no va a poder seguir. Va a ser un problema para Nacional, que tiene los tres cambios hechos. Cuando vos te llevas un golpe, sí, de eso. El médico, sabés, te cuento. Estoy acá en el banco de suplentes de Nacional. Sí. El médico vino a hablar con Tulbovic y le hablaba de que no era un tema ya superado, que podía pasar algo. Se desplomó Porta. Gallardo va a hablar con el médico. Viene el centro cerrado. Corner. Tiro de esquina. Manda fuera la defensa. Mirá la charla del médico. Dos veces le dice el médico, dos veces, y va a entrar de nuevo. Porta ya está instalado en el área. ¿Cómo vamos? Le acaba de decir cómo vamos Alejandro González. ¿Cómo vamos? Le acaba de decir Porta al 4. El centro de Recoba cerrado. Yelpi. Yelpi al córner, casi la mete Olímpico. Casi la mete Olímpico. El chino tiró de esquina de vuelta. Facundo Piris, le rebota la pelota. Se deslizaba el jugador de Peñarol. Va Porta con Darío Rodríguez. Insiste el 7. Ahí viene el canguro. Sigue Porta, rebota. Se la vuelve a llevar el canguro. Va Porta como puede. Remate que se va afuera lentamente. Y toque otra vez por ese lado. Otro centro que va buscando a Silva. Tremenda atajada, Brutal atajada de Jorge Baba, señoras y señores. Yendo contra el palo. Tremendo cabezazo de Silva. Fenomenal Baba. Se termina el clásico. Se le va la chance a Peñarol de llegar prácticamente a la final, quedando 5 puntos abajo de Nacional en la tabla anual cuando quedan 6. Defensor acaricia el título del clausura. Todo parece que vamos a tener una final de uruguayo entre violetas y tricolores. Faltando 2 fechas para que termine. Festeja Nacional en el estadio 49-35. Viene para Salayeta. Intenta controlar Salayeta. Viene Maxi Pérez. En el ataque está el 10. Le saca la pelota a Facundo Piris. Le saca el balón el 23. Es lateral para el Club Atlético Peñarol. 49-50 va a terminar Darío Rodríguez. Toca Porta. Va a ganar Nacional un nuevo clásico. Extiende su racha de triunfos. Porta que se la lleva. Va contra Valdés. Porta que va. Porta que sigue. La saca media. Se la riga. Balvin que le pega. ¡Brazos al cielo! Se terminó, señoras y señores. Un partido
ha ganado Nacional. Un nuevo clásico del fútbol uruguayo. Delirio de Gallardo. Con sus colaboradores se afirma en la punta de la tabla anual. La desazón de Da Silva. A Peñarol se le va el uruguayo. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Ha ganado Nacional. Nacional 3, Peñarol 2. Tras transformarse en el mejor de la tabla anual, la tabla que es la acumulativa de los puntos de la apertura más el clausura, llegó con esa ventaja a jugar la gran final del campeonato. Enfrente Defensor, el mejor equipo del primer semestre del 2012, que terminó sucumbiendo ante el talento inmenso del Chino Recoba. Ubriaco ajusta detalles, se viene el arranque del juego. Vamos Darío, estamos. Que empiece la definición, Ubriaco. Vamos Darío. Todo en condiciones, todo en orden, todo listo. Vamos. Se mueve. Se juega. Defensor Sporting Nacional. Arranca la definición de la temporada de la Copa Uruguaya Coca-Cola 2011-2012 en esta producción de Tenfield. La pantalla de BTV con GolTV para toda América. Esperando Cabrera, también Viudez. Se arriba por ese lado, devuelve el 10. Espera Recoba cerca de la media luna. Le queda el espacio a Calzada, viene Calzada, apunta Calzada. Remate afuera. Primer intento del Club Nacional de Fútbol de la mano del hombre de Santa Lucía. Se va de la cancha lesionado, Viudez viene con la 11. Vicente Sánchez, ¿qué te pasó, Tabaré? No, un pinchacito, una lesión nada más. ¿Algo que traías de la semana? Sí. Bien, Jorge, bien. De la propia palabra del jugador. Este es el momento. Recoba. Sánchez. Viene Vicente. Juega con el Chino Recoba. ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo de Nacional, el Chino Recoba. Un toque de distinción, un toque de jerarquía, un toque de maestría, un toque de gala, un toque a la red. Nacional no quiere más cosas que celebrar en el día de hoy. 41 primer tiempo, Nacional 1, Defensor Sporting 0, el Chino Recoba. Chapó, Galera y Bastón. Dedicatoria para el cacique Medina en ese flechazo que tira hacia el banco de suplentes. Inicio de la jugada de quien de Recoba. Les dije, apareció en el minuto 24, en el 26 y en el 28. Fueron tres jugadas de riesgo. En esta dijo, bueno, yo la armo, yo la culmino. ¿Cómo? Amago para la derecha y cuando me sale el arquero la toco. ¿Vio quién es el que está prácticamente en la raya para tratar de salvar el arco defensor, no? Por detrás del propio arquero. Ahí, tratando de salir, es el capitán, es Olivera, que lo perseguía de la mitad de la cancha. Domina, se va. Es notable lo que hace Recoba. Paso corto para pasar por encima de la pelota. Y entonces definir de sur, de meter la pelota en el arco del Amsterdam y darle un sorbo muy grande al campeonato. Golazo de Recoba por ahora. Lo diferente. La perdió Cabrera. Ferreira. El envío que va. Rolín que la saca. Rizzo que la obtiene. Britos ahora. Sube Robert Herrera. Viene el 22 al ataque marcado por Cristian Núñez. Insiste Robert Herrera. ¿Hasta dónde va Robert? El centro. Britos. Tapa Baba. Salva Jorge Baba, lo tuvo Brito, se salva Nacional. Se vienen los cambios nomás en Defensor.
Subieron los dos centrales. Ahí se los ve arribar al área Scotty y Arrolín. Nacional va por el segundo. Por la azotea, cerrado. En el primer palo la saca el Toro Rodríguez. Se metía Olímpico contra el caño. Pelota que toma mucho efecto. También trae mucha fuerza. Se mete al primer palo. Como decía Rodrigo, saca justo con el golpe de cabeza. Bien parado y certero Diego Rodríguez. Una nueva instancia para el Chino Recoba desde ese lado. El envío del 20, otra vez cerrado al segundo palo. Cabezazo limpito, limpito de Piris. Se salva la viola de milagro. Contra el palo se fue esa pelota del 23. Viene el centro del número 11. Buscaba el toque de defensor, estaba todo invalidado por infracción del atacante. No hay protesta de los jugadores de defensor que vuelven sin decir nada. Otra vez Rolín, otra vez Scotty, Porta y Damonte. Todos se van a meter en el área. Por ahora están todos paraditos en la media luna. Nunca estuvo tan cargada esa media luna. El centro largo. Sánchez que la atrapa. El envío de Sánchez. Cabezazo de Scotty. La mandó pasada Recoba. Y de repente la media luna quedó despoblada, JC. Ni el jamón ni el queso. El zurdo Rodríguez. Toca con el Link Olivera, de frente el 11. Espera Brito, para mí en offside, para mí en offside, para mí en offside. Perfecto. Al intentar meterse en la jugada, tiene razón Popovic. Para mí en tiempo real, cuando parte el centro, el 9 está adelantado. El 9, Brito. Moiragui, le pegó Moiragui. Corre Brito, va a ser de Rolín, que despeja violentamente. Va a buscar Porta. Vamos, Irán, y le pegó Porta. Y la pelota es del Mono y rasaba al 44-50. Totalmente desordenado defensor. Obviamente no le queda otra. Va para Sánchez, salta Arias. Cabezazo de Amado, foul de Damonte a la pasada. Tiempo cumplido. Deshilachado y desprotegido. Sin ideas y con el reloj a cuesta. Y con el resultado y con la tabla. Se desmorona la ilusión de poder forzar las finales. Le queda muy poco al partido y se desespera también su técnico mandando arriba y solo cambios. Pero no le alcanza con eso. Nacional espera atrás y se fortalece. Saque desde la valla que hace Ronin. Le pega violentamente el 6. 46-50. Calzada. Roland se mete en el medio. Otro tiro libre. Saca rápido defensor por intermedio de Olivera. El 11 que va. Juega con el zurdo Rodríguez. Último minuto, 47-05. Olivera se la lleva puesta. Lateral para Nacional. Lateral para el tricolor que va a ser Núñez. Reposición del 4. Sánchez por ese lado. Pierde la pelota Vicente. Lateral que hace Moiragui. El Toro Rodríguez. Todo Nacional espera el final. El zurdo atrás con el Cachila Arias. Ahí viaja la última bola del partido. Salta Facundo Piris, un tremendo león en el medio que tuvo Nacional. Moiragui ya le pega prácticamente con bronca. Devuelve Scotty. Otra pelota para Brito. Salta Rolín. Otro toque. El zurdo Rodríguez que va. Llega por ese lado Amado. Pierde con Damonte. Damonte la manda afuera. Se va a terminar. Terminó, 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 terminó. Nacional es campeón uruguayo, señoras y señores, con un defensor que no le pudo entrar hasta último minuto. Y Nacional se consagra como bicampeón del fútbol uruguayo. Ha pitado Darío Ubriaco y el estadio se revienta, se parte en mil pedazos con tres colores. El rojo, el azul y el blanco. Nacional es campeón de la Copa Uruguaya Coca-Cola con el título. Dentro de la temporada, campeonato uruguayo número 108, que llevó el nombre de Uruguay, campeón de América Argentina 2011, Nacional, bicampeón del fútbol charrúa. Queremos aprovechar para agradecer a todo nuestro equipo de producción que nos permitió hacer este repaso del Nacional, bicampeón del fútbol uruguayo. Y con esto saludar
a su presidente Ricardo Alarcón, a todo el grupo de dirigentes que llevaron adelante esta gran campaña del equipo tricolor, a su cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo y el profesor Marcelo Tulbovich, a los jugadores, a los capitanes, a los jóvenes, a los que llegaron para esta campaña y fundamentalmente las felicitaciones para quien fue el mejor jugador del fútbol uruguayo en la temporada que ya pasó, al chino Álvaro Alexander Recoba y al gran goleador, el canguro Richard Porta, que sin haber jugado gran parte del torneo de apertura, igual en su vuelta al Uruguay se consagró en el delantero más efectivo, en el hombre que hizo más goles en toda esta temporada que terminó. A toda su hinchada también, las felicitaciones por lo que es la consagración de este bicampeonato. Nos vamos con los festejos del equipo campeón. Bueno, felicitaciones, canguro. ¿Cómo te sentís? Bien, loco, la verdad que... Ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de felicitar a todos mis compañeros. La verdad que se sintió mucho este campeonato. Se luchó siempre de atrás y tiene un mérito muy grande. Un torneo muy especial para vos, además, porque lo arrancaste, te fuiste, volviste, fuiste goleador. El de arriba ve todo y la verdad que le estoy sumamente agradecido porque todo lo feo que me hizo pasar me lo está regalando hoy por hoy. Me siento identificado plenamente con este grupo de jugadores que hemos hecho un trabajo enorme durante todo, a lo largo de todo el año. La verdad que solamente sentirme orgulloso de poder disfrutar de este momento, ¿no? Que no todos los días se presentan. Hace un año yo estaba ahí con ellos festejando de otra manera y hoy desde el otro lugar me toca volver a vivir un momento especial, así que feliz. ¿Qué sentís? Tu primer torneo uruguayo, tu primer campeonato uruguayo. Emoción por toda la gente, por la familia. Hoy era un día especial, por suerte salió todo bien lo de mi suegro. Contento por mi familia realmente y bueno, a disfrutar. ¿Empezó la experiencia de Nacional, el buen grupo, el equipo? Puede ser. Una final hay que ganarla. Hay que jugarla, pero hay que ganarla. ¿Lo viste todo el gol? Sí. Escuchá, mirá. Estoy con Tabaré Viudez acá y con el Pichón Núñez. Bueno, Tabaré, la tuviste que ver de afuera, sufriste muchísimo. Sí, es como todos dicen, ¿no? Desde afuera es mucho más. Sufrís mucho más, pero bueno, por suerte se ganó y ahora festejar. ¿Qué fue lo que te pasó exactamente? No, venía con una contractura grande en el posterior y creo que me sentí un poquito hoy, pero nada, creo que... Bueno, contento, estoy contento, ya no sé ni qué lo pasó. Pichón, ¿vos? No, tranquilo. Contento, ¿no? Un triunfo más, un título más y... Y bueno, ver todo esto realmente es maravilloso. Realmente hay un grupo grande que realmente se desmerecía todo esto. ¿En qué se basó el título? ¿Por qué Nacional es el campeón? No, en todo. Creo que ha hecho un gran campeonato, ha marcado la diferencia, tiene grandes jugadores y por eso ganamos esto. Arriba, festejar los dos, arriba, festejar. Estoy con uno de los tractores del medio, con calzada y el tema de la vuelta. ¿Qué sentís ahora? No, mucha felicidad, mucho orgullo. Mirá toda la gente acá disfrutando de esto. Y ahora disfrutar con la familia y con todos mis compañeros. Y disfrutar lo que fue una genialidad del chino que los tranquilizó. Sí, la verdad que sí, un golazo. Y después pudimos mantener el resultado y por suerte la de campeón. Arriba. Dale. Y ahora viene, compañeros, un hombre que se ha demostrado y que ha demostrado que es de los mejores jugadores que tiene Uruguay ahora. Rolín, vos supiste hacerle un gol a defensor. ¿Viste lo que cuesta hacer eso? Sí, la verdad que partido durísimo. Pero se jugó como se tiene que jugar este tipo de partidos. Mucha actitud, mucha entrega y bueno, y por suerte se logró. Te libero para la vuelta. Vale, muchas gracias. Muy bien, se van todos los jugadores a recibir las medallas. Está toda la mesa ejecutiva a pleno para entregar los trofeos. La Copa Uruguaya Coca-Cola, la que lleva el nombre de Uruguay, campeón de América, Argentina 2011. Campeonato Uruguayo número 108. El cacique Medina, ¿no? Sí, ese es Medina que está saludando a Yuri y a Medina. Con el chino Recoba. Un champán tiene que pagar esto, me parece que se deslizó por ahí, ¿eh? Le abrió el micrófono porque me parecía oportuno por el tema de la preparación física del chino, ¿no? Como... Sí, es el último que falta Recoba en llegar. Están todos arriba. Otro detalle de Recoba, se sacó el brazalete, se lo dio a Medina para todo esto. ¡Una tira de campeón! ¡Sale campeón! ¡Una tira de campeón! Ahí viene, señores, el momento de la copa.
cantando el Club Nacional de Fútbol. Brillante campeón de la temporada 2011-2012. El momento más sagrado para cualquier plantel en cualquier disciplina es levantar la copa y festejarla con sus hinchas. Desde la temporada 2005-2006, que no teníamos un bicampeón en el fútbol charrúa, aquella temporada donde se cambió el formato. Nacional obtuvo el uruguayo especial a una rueda. Y después, en las finales con Rocha, terminó siendo bicampeón del fútbol uruguayo. Ambos títulos dirigidos por Martín Lasarte. Hoy lo consigue, primero con Juan Ramón Carrasco, hace exactamente un año. Y ahora con Marcelo Gallardo. Yo no sé cuántos tienen esa virtud, ese privilegio de dejar el fútbol, agarrar un equipo con el linaje, con el prestigio que tiene Nacional y de consagrarse campeón uruguayo como entrenador enseguida de haber abandonado el fútbol.